económica y financiera de la Corfo, la empresa pesquera Eterva aumentó a 16 su flota pesquera que opera en Arica e Iquique. Estos barcos, considerados por los técnicos tan buenos como los mejores importados, fueron construidos en Valdivia en los días posteriores al sismo. Las actividades de Eterva dan actualmente trabajo a un apreciable número de obreros y empleados, que aumentarán cuando sea puesta en marcha una fábrica en Iquique. Esta industria permite que el país reciba un ingreso de 4 millones de dólares anuales. En Peñuelas se inauguró la 31ª exposición ganadera, agrícola y minera, con asistencia del ministro de Minas, Eduardo Simián, y de Agricultura, Hugo Trivelli, quienes visitaron los diversos stands, comprobando el entusiasmo y el progreso alcanzado por los parceleros, los que destacaron especialmente una gran variedad de productos agropecuarios. El público contempló las diversas maquinarias en exhibición y pudo gozar del desarrollo de un entusiasta rodeo a la chilena. Se han llenado de transeúntes, vehículos y problemas. Las ordenanzas del tránsito, a pesar de su severidad, no han logrado vencer el desinterés por observarlas. Parece ser que la libertad residiera justamente en que cada cual camine por las calles según el estado de ánimo en que se encuentre. Nuestras cámaras registraron secretamente este auténtico y típico mal proceder capitalino. Cruzar una calle más acá nos puede llevar al cruce del más allá. Así lo corroboran las despiadadas estadísticas con sus fríos guarismos. En solo 3 meses se han registrado en Santiago accidentes que dejaron un saldo de 14 muertos, 43 heridos graves y uno leve. Queda así al criterio de cada transeúnte velar por su supervivencia mediante la simple observancia de las más elementales normas que rigen el tránsito. Los últimos días en un clima de fiesta. Con la presencia del ministro de Minería, Eduardo Simián, el alcalde Germán Becker inauguró el magnífico estadio que Temuco entrega a la práctica del deporte. A la repartición de medallas recordatorias siguió el clásico universitario, que con su cuento El Huasca llevó emoción a los temuquenses. Enfrentó al nuevo Green Cross de Temuco y Universidad de Chile. El amplio y cómodo nuevo estadio será escenario de partidos oficiales del campeonato profesional. Cada 15 días se disputarán aquí valiosos puntos entre los equipos más linajudos. Colo-Colo y la Católica también estuvieron presentes en la inauguración. El estadio tiene capacidad para 30.000 personas. Gran resultado para un gran esfuerzo de todo un pueblo. Nacional se realizó la selección atlética juvenil. Destacamos la prueba de los 100 metros planos. Los cronómetros indicaron el buen tiempo de 10 segundos 8 décimas para Alberto Keitel, el vencedor. Dos equipos participaron en la posta de 4%. Estos atletas menores de 18 años, junto a otros especialistas juveniles nacionales, participarán en una competencia a realizarse en Buenos Aires con el seleccionado juvenil argentino. Los resultados obtenidos en esta selección auguran un brillante y excepcional porvenir para nuestro deporte atlético en futuras confrontaciones internacionales. Prueba de ello es el tiempo de 43 segundos clavado, nuevo récord juvenil de Chile, conseguido por un equipo que no contó con todos sus titulares. Arenas fue visitada por el ministro de Economía y Comercio, Luis Escobar, quien constituyó el Comité de Desarrollo Provincial de Magallanes. El ministro Escobar expresó ante representantes de la industria, comercio y jefes de las instituciones estatales su deseo de conseguir una efectiva descentralización administrativa. Agregó que el COPERI de Magallanes podrá tener una gran participación en la creación de nuevas fuentes de trabajo e insinuó la conveniencia de crear la industria textil aprovechando la producción lanar de la provincia, curtiembres e industrias del calzado, como igualmente fomentar la industria turística aprovechando la belleza de la zona.
El intendente Araos y el ministro Escobar entregaron a los miembros del Comité de Desarrollo sus carteras de trabajo y junto al alcalde Guajardo de Punta Arenas manifestaron su confianza en el éxito del COPERE magallánico. En el Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile se inauguró una exposición de tejidos indígenas y populares de América. Orestes Platt, director del museo, abrió la muestra en la que se pueden apreciar obras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En las obras se funden trama y urdido, color, dibujo y forma en una gran fuerza creadora. Los colores pasan de la tormenta a la luz y de la violencia a la ternura. La prensa chilena vio nacer hace 60 años el Diario Ilustrado, cuyo primer ejemplar apareció el 31 de marzo de 1902. Hoy, como entonces, el nervioso acontecer de Chile y el mundo moviliza a sus reporteros y redactores en la faena periodística que no conoce interrupciones. Los hechos comienzan en las noticias a ser elementos organizados de cada edición, vertidos a la letra de imprenta. Y en la acerada rama de la primera página se cambia el folio con la tradicional ceremonia que reúne en el taller a directivos, redactores y obreros en otra manifestación de la tarea diaria común. La rotativa, por último, precipita su catarata. Es la edición del 60º aniversario del Diario Ilustrado. Llamativas notas folclóricas del campo chileno es la fiesta de Quasimodo. Desde la parroquia de Peñaflor, el cura párroco inicia una gira por diversos lugares de la comuna, seguido por jinetes en bicicleta y jinetes a caballo, acompañando al Santísimo que es llevado a los enfermos del lugar. Banderas y estandartes y la original vestimenta de los manifestantes dan mayor colorido a la ceremonia popular que guarda su tradición desde los tiempos de la colonia. Aquí la cabalgata se detiene para que el cura párroco dé la comunión a una anciana de 102 años que yace en su lecho de enferma. Terminada la cabalgata, todos vuelven a la parroquia. Estas corresponden a la entrada oficial al puerto de Valparaíso del submarino Thompson, cedido por los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro país. Será destinado por la Marina de Guerra al adiestramiento de los especializados en naves y proyectiles submarinos. La dotación de la nave, al mando del comandante Justiniano Aguirre, que estuvo ausente 7 meses, fue entrenada en San Francisco y New London con los resultados a la vista. El submarino emergió de las aguas chilenas después del largo y difícil viaje. La visión de la Bahía de Pancho fue el mejor premio a esa larga ausencia. El Thompson fue amarrado en tierra por Luis Rodríguez Peña, quien en 1921 condujo hasta la patria uno de los primeros submarinos de nuestra Armada. Hoy su hijo hizo el viaje como oficial de esta nueva unidad submarina. Por San José de Maipo, la empresa De Vez del río Itorretti está construyendo el puente sobre el río Colorado, una de las obras de ingeniería más atrevidas e importantes de las que se realizan actualmente en el país.
ha sido proyectada por el Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad y en ella se ha dado uso preferente a los productos nacionales. El puente tiene una altura de 80 metros con un solo arco y una longitud de 140 metros, dimensiones que le dan características de valor internacional. Con esta obra de ingeniería que se realiza sin andamiaje, con seguros y novedosos métodos, la empresa de ingenieros contratistas de Vez del Río y Torretti agrega una importante ejecución a las muchas realizadas para el Ministerio de Obras Públicas y pone en relieve el alto nivel alcanzado en el país en la construcción de carreteras. Se presenta en el Teatro Caupolicán el espectáculo checoslovaco La Linterna Mágica, que puede definirse como una amalgama sorpresiva de teatro y cine, en la cual además participan en forma importante música, danzas, pantomimas, sonido, y en el que predomina un excelente gusto estético que se supera en cada uno de los variados cuadros. La Linterna Mágica es una pantalla central al fondo de la escena y dos más pequeñas colocadas a los lados, proyectándose en ellas imágenes filmadas, ya sean de una misma toma en las tres pantallas o de escenas diferentes que sirven de complemento y escenografía a la acción escénica ejecutada por actores, mimos y bailarinas. Presidencia Jorge Alessandri fue proclamado en diversas ciudades y pueblos del sur. En Concepción prometió liberar la ciudad penquista de la era de violencia que la azota. En Cabrero obtuvo una gran acogida. También Jumbel vitoreó a Alessandri en forma entusiasta. Miles de sus partidarios lo proclamaron en Talcahuano. El pequeño pueblo de Cañete se desbordó a las calles saludando al candidato. A su regreso a Santiago, Alessandri recibió frente a su domicilio particular una manifestación de apoyo y adhesión de sus partidarios. Presidente de Coca-Cola, James Farley, funcionario político y hombre de empresa norteamericano, informó en conferencia de prensa que salvo en Portugal, Paraguay y los países de la cortina de hierro, la Coca-Cola se vende en todo el mundo. El cuadro verde, celebrado conjunto ecuestre del Cuerpo de Carabineros, se asoció a la celebración del Día de la Enfermera con otra de sus espectaculares presentaciones realizada en el picadero de la Escuela de Carabineros. El perfecto entendimiento entre los jinetes y sus cabalgaduras permitió que riesgosas pruebas se cumplieran con gran maestría, hasta en esta caída espectacular y sin consecuencias. Después de largo tiempo sin aparecer ante nuestro público, el cuadro verde ratificó la fama que alcanzó en años anteriores y en distintos campos de Chile y de América. Recorren América divulgando el apostolado de viajar a dedo. Sus intenciones son conversar con jóvenes de otros países y convencerlos de que solo es necesario voluntad, mochilas, carpas y el persuasivo agitar del pulgar para realizar una verdadera cruzada de acercamiento entre los pueblos. Cuando se sugiera el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, no olviden, por favor, a estos pacíficos nómades modernos. En un antiguo cabaret de Santiago se están rodando las últimas tomas de una nueva película chilena titulada Tres Tristes Tigres, adaptación libre de la obra teatral de Alejandro Sivekin. El film es dirigido por el joven director Raúl Ruiz y la cámara está a cargo de Diego Bonachina. Además de los protagonistas Yenda Román, Luis Alarcón, Nelson Villagra, actúan Belén Alacio y alumnos de los cursos de teatro de la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Esta iniciativa corrobora el fuerte renacimiento de la industria fílmica nacional.
Santo Tomás de Nueva York, fue el escenario de un concierto del grupo Música Antigua de Chile, dirigido por Silvia Sublet, con música francesa y alemana de la Edad Media al Renacimiento. El sonido de los raros instrumentos fue una nueva y placentera experiencia para el público neoyorquino. Había krumhorns, dulcimer, laúd, scriari, viola, guitarra y clavicordio. Asistieron Hernán Santa Cruz y Domingo Santa María, embajadores ante la NU y Estados Unidos, respectivamente. Entusiasta recepción para un grupo que toca y canta con impecable estilo y buen gusto. Pasos Menudos han acompañado a la Guardia de Palacio en el acto de relevo en La Moneda sin faltar ni una vez. El menor Raúl Morales Lamura, desde la edad de 2 años, acompaña a esta guardia desfilando marcialmente al lado de sus ídolos. Hoy en día el pequeño Raúl Morales Lamura es un estudiante de 7 años que cursa el tercer año básico en la Escuela Santa Marta de Ñuñoa, y el paso de los años no ha logrado aminorar su entusiasmo. Aún sigue acompañando bizarramente a nuestra Guardia de Palacio. En reconocimiento a su lealtad, el pequeño fue investido con el uniforme de carabinero alumno de la Escuela de Aspirantes a Oficiales. Ahora exhibe con orgullo su impecable uniforme, que le ha convertido en la simpática mascota de Carabineros de Chile. De frente, mar, futura gloria de nuestro cuerpo policial. Continuando el plan de reconstrucción de locales escolares en el sur, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales inauguró 2 nuevas escuelas en Concepción. Sergio Undurraga destacó la amplia labor cumplida por la empresa en sus 25 años de existencia. El ministro Pinto Lagarrigue expresó que el gobierno construirá más escuelas, y el embajador Charles Cole dijo que su gobierno considera la educación motor fundamental para el progreso de los pueblos. Estas construcciones se realizan con aportes del gobierno de los Estados Unidos procedentes de donaciones populares y préstamos. La sociedad constructora ha entregado en la zona de los sismos 77 edificios, construye actualmente 29 y a fin de año habrá completado 106 locales con capacidad para 60.000 escolares. Las fiestas de inauguración fueron una manifestación de confraternidad chileno-norteamericana. De la Universidad de Chile fueron inauguradas las jornadas de obstetricia organizadas por la Asociación Nacional de Matronas. El cuidado del recién nacido y de la madre incide decisivamente en la disminución de la morbilidad y mortalidad infantiles, expresó Marta Olivos, presidente de la asociación. Raúl García, director de la escuela, señaló que este seminario dignifica más la noble profesión. Se distribuyeron, como ya es tradicional, los laureles de oro, galardón con que el programa Cóctel de Estrellas premia a los mejores artistas, actores y productores de películas y a los artistas más sobresalientes. Entre los premiados estuvo Sergio Silva, el mejor locutor del año. Alejo Álvarez, como el mejor director de cine por su film Tierra Quemada, producida por Emelco. Y a la figura más destacada en el año en televisión y ahora protagonista de una nueva película nacional, Sonrisas de Chile, la actriz Silvia Piñeiro. Después de 20 años fue inaugurado por fin el Estadio Chile con la presencia del jefe del Estado, ministros, autoridades deportivas, civiles y militares. Pisaron banderas nuestros grandes orgullos deportivos, Estanislao Loaiza, el Tani, el 2 veces retador a la corona mundial de los pesos completos, Arturo Godoy, y Marlene Arens, vicecampeona olímpica de la jabalina, y Alberto Larraibel, actual campeón del mundo en salto alto a caballo. Sergio Osa Pretot, ministro de Obras Públicas, hizo entrega en forma oficial del local y agradeció a nombre del deporte en general la magnífica obra tan largamente esperada, el general Tulio Marambio, ministro de Defensa Nacional.
Frente a las glorias y dirigentes de nuestro deporte, los gimnastas de la Federación Chilena e Instituto de Educación Física mostraron destreza y perfecta coordinación en cada uno de sus ejercicios. Amenizó el acto el ballet folclórico Aucamán. Titulares. Sacha Distel, exnovio de Brigitte Bardot, fue invitado a los tradicionales té para 10 de la revista Ecran. María Romero hizo de anfitrión. Sacha firmó autógrafos y repartió con los 10 lectores de esa famosa revista. El guitarrista y cantante francés de fama mundial se conquistó el cariño y simpatía del público chileno. El nuncio apostólico Pidio Rossi y el rector de la Universidad Católica, Monseñor Alfredo Silva Santiago, presidieron la inauguración oficial de la estación televisora más potente del país, el canal 13 UC. El transmisor de video tiene un alcance mínimo de 40 kilómetros a la redonda con sus 3.000 watts. El de audio tiene una potencia de 2.000 watts. Ambos elementos fueron totalmente construidos en Chile y el equipo técnico que los opera también es íntegramente chileno. El canal 13 UC cumplirá exclusivamente fines de difusión artística y educativa. En el cine Windsor se reunió un selecto grupo de personalidades para asistir al estreno privado de El Cid, película filmada en España y presentada en Chile por Jaime Prades en nombre de Artistas Aliados. Arribaron al aeropuerto de La Serena James Ziffer, Mike Katzin y Víctor Curry, altos ejecutivos de Chrysler International. Acompañados por Ricardo Moreno, coordinador de la operación Chrysler en Chile, visitaron la ciudad de La Serena. Posteriormente, los terrenos en Coquimbo, donde se instalará la planta manufacturera de partes y piezas de esa marca, que serán destinadas al consumo del mercado chileno y a los demás países integrantes de la ALALC. La futura industria Chrysler en Coquimbo dará empleo a más de 200 personas y pondrá en acelerado desarrollo la industria automotriz chilena. En el torneo de ajedrez de Mar del Plata, un grupo de grandes maestros internacionales y los mejores jugadores locales intervinieron en el torneo Arturo Alessandri Palma, organizado por la Federación de Ajedrez de Chile. Los aficionados siguieron simultáneamente las jugadas de los grandes maestros en tableros especiales con explicaciones dadas por el campeón de Costa Rica. Así, la Federación Chilena de Ajedrez intensifica su labor de divulgación del juego ciencia. Los perros ovejeros alemanes y sus amos hicieron su show de gracia e inteligencia, demostrando que mantienen todas las dotes características de la raza canina considerada superior. Las escaleras y los túneles fueron salvados con maestría por los concursantes, cuyo premio final no fue precisamente un macizo hueso, sino desabridas medallas. Al acto inaugural del año estudiantil, llegó el presidente de la República, Eduardo Frei, acompañado de ministros, del jefe de programa de educación de adultos, Valdemar Cortés, y otras personalidades. Hizo uso de la palabra Mario Leighton, subsecretario de Educación, anunciando la creación de la Dirección General de Educación de Adultos. El ministro Máximo Pacheco declaró: "Esta noche, con profunda fe en el porvenir de Chile, somos protagonistas de un testimonio histórico al reanudar una ruta que nos conduce hacia la conquista plena de los derechos humanos". El acto fue amenizado por el ballet folclórico Aucamán. El jefe del Estado dijo: "Este acto es un símbolo del esfuerzo de la comunidad en la educación de los adultos. En Chile hay 250.000 trabajadores, empleados y campesinos que estudian robándole tiempo al trabajo. El gobierno y Chile se sienten estimulados por este ejemplo". Y
en Valdivia fueron inaugurados los 11 pabellones provisorios de la nueva ciudad universitaria levantada en la isla Teja. Estos pabellones están destinados al funcionamiento de diferentes institutos y cátedras universitarias de la Universidad Austral. El rector Eduardo Morales pronunció el discurso inaugural y el alcalde José María Flores Quesada destacó la importancia de la obra. Luego, en el Teatro Central de Valdivia, se cumplió con el ceremonial que da por iniciado el nuevo año docente, invistiéndose en primer término a un grupo de nuevos profesores. A continuación, Víctor Kunzmann, vicerrector de la Universidad Austral, en profunda pieza oratoria, inauguró oficialmente el año académico. Hugo Trivelli y Domingo Santamaría inauguraron la segunda Feria Internacional de Talca, que reunió el potencial agrícola, industrial y comercial de las provincias centrales del país. Los ministros destacaron la importancia de una empresa estatal que ha provocado una revolución agrícola en el campo, IANSA, Industria Azucarera Nacional. Los representantes del gobierno reafirmaron que la ampliación de IANSA significará alimentar con azúcar nacional a más de 5 millones de chilenos. El 60% de la población consumirá azúcar que nace en nuestro suelo con el cultivo de la blanca remolacha. Proporciona trabajo a 6.000 campesinos y ahorra 20 millones de dólares anuales al país. La inauguración finalizó con un almuerzo en que el ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, dio a conocer la política agrícola del gobierno. Para los colores nacionales sobre la poderosa escuadra uruguaya, match de fondo de la reunión doble del domingo, miles de hinchas y fanáticos acudieron desde las primeras horas de la mañana a buscar ansiosa ubicación en el Estadio Nacional. Entra a la cancha el equipo uruguayo, luciendo en sus celestes colores 4 títulos mundiales y olímpicos y 8 campeonatos sudamericanos. Chile, por su parte, salta a la palestra con un conjunto homogéneo y capaz como nunca antes posiblemente lo tuvo. La euforia rompió los diques en el estadio. Chile y Uruguay dividían honores en memorable contienda. Un score para la historia. Chile 2, Uruguay 2. Los representantes de prensa, radio, televisión y cine, la película chilena Morir un poco. Álvaro Kovacevic, realizador de la cinta, conversó con los periodistas e hizo declaraciones de la buena acogida que ha tenido en el extranjero esta película, realizada con la colaboración de Emelco Chilena y de la cual mostramos algunas secuencias. Morir un poco es una impresionante encadenación de imágenes elocuentes sobre diversos aspectos socioeconómicos representativos del país que se desarrollan en una compaginación audaz y una inteligente dirección. La película carece absolutamente de parlamentos y la banda sonora solamente lleva música compuesta por el mismo Kovacevic. Diferente a cuanto se hizo hasta ahora, este tercer film chileno, estrenado en 1967, señala una promisoria etapa para el cine nacional. Representante de la Exposición Móvil de Instrumental Científico y Electrónico, presentó en conferencia de prensa esta muestra que se exhibe en Santiago. Se exponen productos de 6 compañías norteamericanas que se utilizan en distintas ramas de la industria, ciencias y tecnología. Entre los más interesantes...